Carla, ¿puedes activar el micrófono? Cosas de la tecnología, queridos amigos. Ya estamos con el micrófono, cosas que pasan a veces. Bueno, les decía, bienvenidos a su programa Encuentro de Palabras, un espacio para tu voz. Y hoy estamos justamente con una voz de un hombre que ama la verdad, con una memoria prodigiosa, diría yo envidiable, la verdad, que se debe como periodista a la gente. Una voz honesta, ética, curiosa, investigativa, disciplinada, analítica, también creíble, respetuosa, apasionada, con carácter y gran sentido de la estética para contar historias. También es, y es una presencia de hombre que respeta el idioma, las palabras, y que adora su casa natural, la casa de las palabras que es el diccionario. Alguien que disfruta la lectura y la escritura en su soledad, de hacer varios crucigramas al día, de las buenas conversaciones, de la compañía con los amigos, de los atardeceres llenos de colores, sentado en el balcón de su apartamento en Bahía, Cartagena, del vallenato, por supuesto, y del béisbol, de las caminatas hacia el final de la tarde, de observar a la gente y de seguir los consejos de las mujeres, cosa que siempre ha hecho y creo que le fue muy bien haciéndonos caso. Una voz que ama profundamente la vida, que se siente orgulloso de su mezcla de razas, que lleva grabado en el alma el recuerdo de su padre, quien supo apropiarse de la cultura ajena a él y también de un idioma totalmente distinto, el español. Pero también lleva grabado en su corazón los aprendizajes de la mamá. Siempre en su mesa hubo un plato desocupado con los tenedores y cubiertos cruzados, esperando por si alguien llegaba con hambre, ser bienvenido a la mesa de esa familia. Que ama entrañablemente al Caribe y a su pueblo que es poesía pura. San Bernardo del Viento. Oigan ese nombre tan hermoso. San Bernardo del Viento. Y por encima de todos esos grandes amores y de esa personalidad tan especial, está un gran amor que ha sido el gran amor de su vida, su esposa, sus dos hijos y sus nietos. Así que quiero darle la bienvenida muy especialmente a Juan Gosaín, aquí a Encuentro de Palabras, un espacio para tu voz. Juan, muy buenas tardes y qué maravilla, qué orgullo, alegría que estés acá con nosotros compartiendo este rato. Hola Carla, muy buenas tardes, cariñoso saludo. Realmente estoy conmovido, te lo juro. Caramba, qué presentación. Me has hecho recordar a mi padre, a mi madre, a mi pueblo, mi infancia. Te mando un cariñoso saludo, un beso de gratitud por esas palabras y un saludo especialísimo para toda la audiencia de esta tarde, toda. Sí, señor, así es. Justamente ellos son nuestra razón de ser y nuestra razón de estar aquí. Todos nuestros seguidores, bienvenidos a este espacio también. Y saludamos, como siempre, muy calurosamente a nuestros aliados y compañeros aquí de esta lucha. Y estamos hablando del Club Arrayanes, estamos hablando de la Asociación de Egresados de la casa donde yo me gradué, que es la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y por supuesto también a nuestros grandes amigos y aliados del Gimnasio Moderno Centro Cultural y más también un nuevo aliado que nos complace mucho anunciarles a todos ustedes que estamos contando con la bella presencia del Teatro Cafán de Bellas Artes aquí, unidos todos a esta transmisión para compartir estas palabras y este espacio con Juan Gosaín. Así que, bueno, continuemos entonces conociéndote un poquitico más, Juan. Sus obras de novela, vamos a comenzar, La mala hierba, que fue llevada a la televisión por el canal Caracol, La balada de María Abdalá, Al final del sueño y La muerte de Bola triste. Con respecto al cuento, ha sacado dos publicaciones, Puro cuento y etcétera. El no ficción también tiene, por supuesto, grandes escritos. La nostalgia del Alcatraz, Crónica del día, La memoria del Alcatraz, Las palabras más bellas y otros relatos sobre el lenguaje y diccionario de la vida. Por supuesto, ya todos lo sabemos, que es periodista, columnista y escritor. Académico, pues de la Academia Colombiana de la Lengua,
doctor honoris causa en español y literatura por el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba y doctor honoris causa en la administración de empresas por la Universidad Nueva Granada. Es decir, bueno, un personaje como lo hemos dicho. Es una voz literaria que ama las letras, que ama el idioma, que ama la escritura y que ama, por supuesto, todo el mundo de la literatura. Y comencemos entonces, Juan, con una primera pregunta, por supuesto, y es, desde ese hombre que eres tú como periodista, ¿qué consejos les darías tú a los actuales periodistas y a los futuros periodistas, los estudiantes de comunicación social, que sean claves para llevar un periodismo recto como el que tú demostraste en tantos años de estar al frente de un micrófono tan importante como el de RCN, Radio Sucesos, Noticias en la Radio? Bueno, Carla, me dices que qué consejos les daría yo a los periodistas jóvenes, a los nuevos periodistas. Yo no doy consejos. No doy consejos por una razón, Carla. Señor. Hay un escritor del siglo de oro español, un escritor formidable, extraordinario, simpático, que el pueblo en Colombia, por ejemplo, lo coge siempre a él para hacer chistes de doble sentido. Es don Francisco de Quevedo. Quevedo. Todos los cuentos se los atribuyen a Quevedo. Quevedo dijo una cosa maravillosa y hasta graciosa. Nunca des consejos, decía Quevedo. Porque la gente se dedica a dar buenos consejos cuando ya es demasiado tarde para dar malos ejemplos. Entonces yo lo que hago son unas recomendaciones a los muchachos. Ajá. La primera de todas, la más importante de todas, la más valiosa de todas. La verdad por encima de todo. Esa es, he intentado a lo largo de medio siglo de periodismo, he intentado que esa sea la norma de mi trabajo. Es más, he propuesto que en la sala de redacción, en todas las salas de los periodistas en Colombia, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las revistas, haya un letrero gigantesco, con letras de oro, si es posible, que diga la verdad por encima de todo. Muchachos, el primer deber de un periodista es decir la verdad. Ahora, la verdad bien dicha, la verdad bien contada, bien investigada, bien averiguada, bien confirmada. La verdad, si uno arranca trabajando con la verdad permanente, entonces puede cumplir los preceptos de la ética profesional. Puede ser imparcial, puede ser independiente, puede completar todas las normas que se requieren para ser periodista: imparcial, independiente, veraz, ético, pero empezando siempre por la verdad, Carmen. Es absolutamente clave eso que dices, la verdad por encima de todas las cosas, y a eso nos debemos como comunicadores sociales y como periodistas, y por supuesto también a la gente por la cual nosotros trabajamos. Me están diciendo, Juan, que si le puedes, por favor, subir un poquitico el volumen a tu voz o a tu computador, por favor. Me están pidiendo que si subimos el volumen, Gustavo, ¿sabes, mi compañero? Que le subamos el volumen un poco. Por favor, Juan. Usted me dice cómo me está oyendo. Mire, a ver, por favor. Creo que hay que subirle un poquito más. Hay que subirle un poco más, usted me dice si es necesario. Yo creo que habría que subirle desde de aquí, de lo que tú tienes puesto, de los audífonos. Ahí siempre tienen un más. ¿A dónde? ¿Dónde se? ¿Dónde se? ¿Aquí? No, ya yo lo aquí. ¿Y este? Perdón un momentico, Carla, no hay problema. Dale, tranquilo, que te ayude Gustavo, por favor. Ya, estamos en eso, sí, señor. ¿Y ahora cómo me oye? Creo que como igual. Creo que va a tocar que le subas eso un poquito al tono de tu voz. Caramba, con la voz que yo tengo tan horrible, y vamos a subirla, va a salir corriendo la gente.
Con esa misma presentaste noticias muchos años. Ay, por favor. Muchos madrugones. Bueno. ¿Conoces la anécdota de mi primer día de trabajo Dale, cuéntale. con mi voz? Dale. La primera vez que yo hice radio fue en Barranquilla. Yo era el jefe de redacción del diario El Heraldo y me contrataron para hacer un programita en la noche, un pequeño espacio en la Organización Radial Olímpica. Y entonces, esa primera noche estaba yo hablando al aire y entró un compañero locutor con una voz bellísima y me dijo al aire. Yo estaba en otro lado, desde mi casa, él estaba en la emisora. Me dijo al aire: Juan, ¿usted cree que con esa voz que usted tiene debería hablar por radio? Le dije: mire, fulano, yo creo que con esta voz que yo tengo, lo mejor que puedo hacer es quedarme callado. Pero déjeme decirle una cosa, le dije. Esto, la voz y lo que se dice es como el pavo real. El pavo real es muy bello, pero no canta. Lo importante es lo que cantes. Así es, sí, señor. Y cantaste muy bien durante muchísimos años. Juan, de esa gran experiencia, es una pregunta un poquito complicada seguramente, pero ¿cuál fue la peor noticia y cuál fue la mejor noticia que pudiste habernos dado? Que yo recuerde en mi trabajo radial, estoy inquieto con el tema del sonido de mi voz, del volumen. ¿Está mejor ahora? La verdad, yo te siento como igual, pero no sé qué nos dirán las personas que están conectadas. De pronto ahorita. ¿Qué dicen? ¿Han dicho algo? Bueno, sigamos. Mire, fueron, en mi paso por la radio, fueron años muy tristes, muy horribles. Los años en que el narcotráfico cometió tantos asesinatos, tantos secuestros, tanta barbarie. Tantos colegas míos asesinados, hasta compañeros de trabajo, como Jorge Enrique Pulido, Sí. como la gente en las regiones, los periodistas en las regiones. ¿Usted sabe lo que yo sentí la noche que mataron a Luis Carlos Galán? Éramos amigos entrañables. Galán era el mejor hombre de mi generación en Colombia, el más valioso. Pero también hubo noticias gratas. ¿Sabe cuál recuerdo con especial cariño? ¿Cuál? La mañana en que le conté al país, a través de la cadena básica de Caracol, donde yo trabajaba en aquel momento, Sí. antes de ir a RCN. Cuando entré y dije: atención, colombianos, el escritor colombiano Gabriel García Márquez acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Atención, y casi me desmayo. Claro. De la emoción. No solo, tuve que subir, mire, tuve que subir 7 pisos. Yo me levanté ese día más temprano que de costumbre, porque mi trabajo en Caracol comenzaba en el horario del mediodía, mi turno. Pero llegué a las 6 de la mañana porque dije: hoy es el día. Yo sé que el premio Nobel lo entregan el segundo jueves de octubre cada año. Sí. Y era el segundo jueves de octubre, como el 11. Y fui cuando salió la noticia por el teletipo, que era el computador, el internet de aquella época. Sí. Imagínense, año 82. Y sale la noticia y arranqué la hoja y subí corriendo. Eran 7 pisos hasta la cabina. En Bogotá, yo que soy de tierra caliente, y pesaba 125 kilos en aquel momento. Bueno, la carrera por las escaleras, los 125 kilos, la gordura más la emoción, alcancé a decir: Gabriel García Márquez, el premio Nobel, casi me privo, tuvieron que cogerme los compañeros de la cabina. Claro, la emoción fue del otro mundo, mejor dicho, y Del no otro. solamente para ti, sino para todos los colombianos, motivo de gran orgullo, por Ah, supuesto. pero ninguno fue mejor que la respuesta de doña Luisa Santiago
Márquez de García, la mamá de Gabriel García Márquez. ¿Cuál fue? Yo sabía que ellos vivían en Cartagena, los padres y los hermanos. Y yo tenía el teléfono. Y la llamé y nada, el teléfono sonaba y no lo contestaba. La llamé a esa misma hora, tempranitito. Y entonces me acordé de los vecinos del frente de ella en el barrio Manga, los Vélez. Los llamé y les dije, oiga, por favor, ustedes pueden decirle a la señora Luisa Santiago que pase al teléfono de ustedes, que cruce la calle y me conteste. Me dijeron, Juan, que ella tiene el teléfono dañado, ya te la llamamos, espérate. Y pasó la señora Luisa Santiago, que era un personaje fascinante. Y yo le digo, doña Luisa, su hijo, me dijo, sí, Juan, ya lo oía usted por radio dando la noticia. Qué alegría, me dijo. Yo le dije, oiga, doña Luisa, ¿para qué cree usted que debe servir el premio Nobel de su hijo Gabriel García Márquez? Y me dice, ojalá sirva para que me arreglen el teléfono. Por lo menos. A la hora me llamaron los Vélez y me dijeron, oiga, hay 40 camiones de la telefónica en la casa de los García Márquez arreglando el teléfono. Sí. Claro. Sí, recuerdo Bueno, eso, sí. sí. Sensacional, sensacional. Bueno, al comienzo del programa dijimos, y todos lo sabemos, gran periodista, por supuesto, hay muchas historias y muchas cosas que quisiéramos seguir hablando contigo desde ese lado del periodismo, pero también sabemos que eres columnista. Y justamente hablando de esas columnas, ¿cuál tienes tú, cuál crees tú que hizo mayor impacto en la gente que te habló, que las personas te dijeron, esa columna me llegó al alma? ¿Cuál pudo haber sido o cuál en tu corazón guardas como con ese cariño entrañable? Normalmente uno, claro, quiere a todas sus columnas, todos sus libros, todos son como pequeños hijos para uno, pero de pronto hay uno que te llegó más al alma. ¿Cuál podría ser? Yo quiero, como tú eres mi colega y somos entrañables, yo quiero dejar con exactitud, porque soy muy quisquilloso en ese tema. Yo no escribo columnas, sino crónicas. En Colombia solemos llamar columna la de opinión. Sí. Yo escribo, son crónicas, relatos periodísticos, hechos contados a la manera de la crónica, es decir, combinando sobre todo la noticia con el relato, etcétera. Pero yo no he escrito nunca crónicas de columnas de opinión, columnas de mis propias opiniones, nunca he escrito, no me ha llamado la atención. En Okay. cuanto hace a lo que tú me dices de las crónicas que yo De las escribo en este, crónicas. sí, en este momento, escribo dos crónicas al mes para el diario El Tiempo de Bogotá. Escribo con una disciplina tal que la propia publicación de las crónicas tiene día fijo, el primer jueves de cada mes y el último jueves de cada mes. Ahí salen. Yo las mando a Bogotá 3 días antes. Te quiero decir esto, Carla. Las que más me han complacido como periodista son las que he escrito en estos tiempos difíciles, complicados, complejos, sobre un virus que agobia a los colombianos, un virus que hay en el país, que es peor que el coronavirus, la corrupción. La corrupción es el peor de todos los virus que nos han caído encima. Y entonces yo llevo 3 o 4 o 5 años escribiendo sobre la corrupción, 6 años, 10, y yo no sabía que en Bogotá había un grupo editorial, un grupo de empresa editorial, llamado Intermedio Editores, y ¿sabes lo que hicieron? Para mi sorpresa. Salían mis crónicas sobre la corrupción en el diario El Tiempo y ellos las recortaban y las guardaban. Y un día me llaman y me dicen, ya tenemos el libro. ¿Y cuál libro? El libro sobre la corrupción en Colombia. Tenemos todas sus crónicas desde hace 5 o 7 años. ¿Y cómo va a ser? Y me dijeron, sí, tenemos hasta título. ¿Y cuál es el título? Me dijeron una frase suya que está en una de las crónicas. Y entonces cuando me contaron me acordé en una de esas crónicas sobre el sistema de salud colombiano, las crisis, la falta de atención a la gente, sobre los robos, los contratos estatales,
En una de esas crónicas yo estaba tan indignado cuando vi que a todos los bandidos los estaban mandando para la casa, casa por cárcel, casa por cárcel. Pero al pobre diablo que se roba una gallina por hambre en un pueblo, ese sí lo meten en la cárcel. Y entonces en una crónica dije, ya basta de casa por cárcel, lo que deben hacer es darles la cárcel por casa. Y así titularon el libro que está saliendo en estos días, está circulando, ese es mi último libro. Y esas son las crónicas que más aprecio porque me parece que me han permitido colaborar en informarle al país, en decirle la verdad sobre ese tema de la corrupción. Porque la culpa de que esos bandidos estén en el gobierno, por ejemplo, es también de nosotros los ciudadanos que votamos por ellos o por sus candidatos. Por eso yo quería llamar la atención del país y por eso me pareció buena idea que hubieran organizado ese libro, por ejemplo, que salió con ese título, que les den la cárcel por casa. Bueno, que estaremos prestos aquí para, ahí está, mírelo, para leerlo y para aprender y para reflexionar con él, con esas crónicas de Juan Gosaín. Que les den cárcel por cárcel. Así bueno, es. Sabes que nos siguen diciendo que a ti se te oye, pero se te oye un poquito lejos. No sé si de pronto... bueno. ¿Cómo me oye ahí, niña? Vamos a ver, ¿qué nos mejor? Dicen? Yo te sigo escuchando un poquitico lejos, la verdad, pero no sé qué dirán nuestros seguidores, que además hoy están muy conectados con todos nosotros y estamos muy agradecidos que nos estén acompañando. Los saludamos a todos aquí desde este espacio de palabras, un espacio para tu voz, hoy con esta maravillosa voz de periodista, cronista, escritor y un gran humanista que es Juan Gosaín, el hombre que ama los libros, los diccionarios, los crucigramas, la lectura y la escritura. Vamos a ver si nos dicen que el sonido esté mejorando, pero mientras eso, pues obviamente vamos a continuar. Carla. Juan, señor. Usted acaba de mencionar los diccionarios. Lo que tengo aquí a mi espalda, en sí. Este es mi estudio de Cartagena, de mi casa. Aquí es donde yo escribo, aquí es donde yo hago todo. Lo que está a mis espaldas es la colección de mis 125 diccionarios. ¿Está viendo este, por ejemplo? Sí, señor. Esos 12 volúmenes negros que hay ahí. Son los de... Rufino José Cuervo. Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Aquí están diciendo... El auditorio que mejoró y que se está oyendo bien. Sí, sí, bueno, me alegro. Sí, señor. Oiga, sí, muchas gracias. Cuervo, junto con su compañero Miguel Antonio Caro, son dos orgullos de este país. Así son es. Son dos de los más grandes gramáticos de la lengua española. El señor Cuervo, ¿usted sabe qué hacía en Bogotá? Cuéntenos. Era el gerente, el que atendía una fábrica de cervezas que tenía su familia. Y yo me hago una pregunta maravillado, asombrado, perplejo. ¿Cómo un señor fabricando cervezas tuvo tiempo, disponibilidad para investigar 12 volúmenes de no solo del sentido de las palabras, no solo el significado, sino más aún, cómo se deben construir las frases correctamente? Mire, en una época en que no había computadores para consultar, siglo XIX, imagínese. Son admirables. Aquí están mis diccionarios, 125. Mi orgullo. No lo dudo, que además están con vigilancia, enrejados y con toda la precaución y la seguridad para que no se vaya a perder ninguno de esos 125 diccionarios, especialmente estos tomos del Caro y Cuervo, como bien lo dices por allí en algunas otras de tus crónicas, ¿no? Ya se perdió uno. Ah. Se perdió uno y tengo la sospecha de que se lo robaron no por razones gramaticales, intelectuales, por razones culturales, que sería válido. Hombre, me lo robé, Juan, porque quería aprender cosas. Perfecto, hombre. No, bueno, creo que se lo robaron fue para fumar marihuana porque estaba escrito en papel cebolla, en papel mantequilla de eso.
Creo que fue por eso, fue para llevarse el papel. Ya se deben haber fumado de la letra A hasta la J. Hablando de J, ¿cuáles son las palabras que terminan de español que terminan con J, que son tan complicadas? ¿Cuáles podrían ser? Hay una crónica mía en el libro de las palabras más bellas y otros relatos del lenguaje. Hay una crónica mía sobre eso, las palabras terminadas en J, muy curiosa. Ese es el libro. Hay varias. Mire, hay varias, no muchas, muy pocas. No muchas, sí. Que son comunes, como reloj. Pero hay otras que no son muy conocidas. Por ejemplo, carcaj. Carcaj es esa cajita que los indios antiguamente llevaban aquí en el hombro, en la espalda, para meter las flechas. Y cuando iban a... ¿Recuerdas esas imágenes en las películas? Por ejemplo, cuando van a disparar las flechas, hacen así y las sacan. Esa caja es el carcaj. En español castizo. Hay otras palabras terminadas en J, por ejemplo, pedicoj, el que camina dando saltitos, así como si estuviera brincandito, que tiene problemas en las piernas, lo llama, el español lo llama pedicoj, pedicoj, terminado en J. Y así hay varias palabras terminadas en J, sí, señora. Así es, son como 18, 19, ¿no? No son Sí, muchas, sí. pero realmente la más popular, evidentemente, es reloj. Sí, reloj es la más conocida, sí, señor. Así es. Bueno, Juan, de periodista reconocido, de generador de opinión, pasas a realizar un sueño tuyo de ser escritor. ¿Cómo fue ese paso? Tú sabes que mi historia es exactamente al revés, ¿no? Yo nunca intenté ser periodista. Es que el lenguaje es tan, tan delicado. Que una vez dije, yo nunca quise ser periodista, y la gente creyó que era que yo me oponía a ser periodista. No, no, lo que quise decir fue yo nunca lo intenté, no era mi propósito. Mi propósito desde que tenía 8 o 10 años era ser escritor. Yo estudiaba en Cartagena, interno, en el Colegio de la Esperanza, que es una institución legendaria. Y estando ahí, a los 10 años, escribí mi primer cuento. Porque yo quería ser escritor. Lo que pasa es que el primer trabajo, el segundo trabajo que me ofrecieron, y que tenía algún vínculo con la literatura, porque era escribir, etcétera, fue el periodismo. Me ofrecieron irme a trabajar en Bogotá con el diario El Espectador en el año 69, hace 51 años. Acepté. Me fui a Bogotá, fui a probar, fui por un mes o dos meses, y aquí estoy todavía 51 años después. Sí, fueron largos esos meses. Los meses más largos del mundo, sí, señor. Sí, sí, sí. Juan, ¿de dónde nace entonces ese amor por la escritura, por los libros, por la lectura? Es una historia muy bella que a mí toda la vida me ha producido un gran regocijo espiritual. Comenzando el siglo XX, por allá en 1921, 1923, llegaron a Colombia mi padre, mi abuelo materno, no el papá de él, no, el que sería el padre de su esposa, es decir, su suegro, mi abuelo materno, mi papá, Juan Gosaín, mi tío, su hermano Moisés Gosaín, llegaron a Colombia. Mi papá y ellos todos, libaneses, venían del Líbano en busca de un futuro mejor, en busca de trabajo y de libertad religiosa, porque son católicos, y en el Líbano estaban siendo perseguidos por musulmanes, por el imperio otomano, primero el imperio turco, después fue la ocupación de los franceses. Entonces se vinieron buscando libertad. Muchos años después, óigame esta historia, Carla, muchos años después, niño, siendo yo un niño, estaba un día ahí en la puerta de la pequeña tienda de ropa, de vender unas camisas, una yarda de tela, una libra de arroz, que mi padre tenía en San Bernardo del Río.
y llegó una señora, cuyo nombre no he olvidado nunca, una señora muy amable, muy querida en todo el pueblo, doña Bruniquilda Morelos. Y hablando con mi papá le dijo: oiga, don Juan, a mí me emociona tanto hablar con usted. Yo me acuerdo, don Juan, que cuando usted llegó aquí a este pueblo, usted no sabía ni dar las gracias en español. Y mire cómo habla ahora. Y mi papá le dijo: ay, señora Bruniquilda, el asunto es mucho más grave que eso. Porque si aquí llega un gringo, un ciudadano de Estados Unidos, o llega un alemán o un francés, el abecedario de él es igual al de usted. La A de él es la misma A suya. Pero en mi idioma árabe no. Cuando yo llegué aquí, doña Bruniquilda, yo ni siquiera sabía si la letra O era redonda o cuadrada. Imagínese usted. Claro. Y mi padre se enamoró del idioma. ¿Y sabe lo que hizo? Se sentó en la puerta de su pequeño negocio, puso un taburete recostado al marco de la puerta y se dedicó a aprenderse el diccionario, como me está viendo. Qué maravilla. No lo leía como usted o como yo, como cualquier otra persona, buscando el significado de una palabra. No era consultando el diccionario. Es que se puso a leerlo como si fuera una novela, desde la A en adelante. Y mi tía Saide, su cuñada, que también vino del Líbano, se lo quedaba mirando y decía: ay, se va a leer ese libro entero, ese libro tan grueso. Cuando llegue a la letra H ya está loco. ¿Cuando llegue la letra H qué? Ya estará loco. Ah, ya. Eso fue el origen de mi amor por las letras, por los libros y sobre todo por el lenguaje, es decir, por el diccionario. Claro. ¿Sabe lo más lindo de la historia? Dime. Ahí está ese diccionario, el de mi padre. Mis hermanas lo conservaron y me lo regalaron, ahí está. Ese es un patrimonio para ti, evidentemente, y para tu familia. Pero totalmente, eso es de un valor extraordinario, es una reliquia, es una joya histórica. Así es. Pues mira, me dicen que hay muchos saludos, que hay mucha gente conectada que te quiere saludar y que quiere decir presente y expresar el cariño que te tienen, entonces vamos con ellos. René Figueroa: a los 100 asistentes me tomo un whisky, a la salud de Richie Producciones y de los Gozaín Richmos. Muchas gracias. Que la brinde rico. Salud. Oscar René, Yepes. Que saludos. Gran locutor, gran maestro. Sí, señora. Beatriz Elena: qué hermoso testimonio de amor por el buen uso de la palabra. Gracias, señora Beatriz. Susman: desde Ocaña con amor. Un saludo muy especial para Juan, un personaje con una fluidez verbal y lleno de historias que amenizan su conversación. Así es. Hombre, se le agradece infinitamente. Quiero que la gente vea que estoy a su servicio. Gracias. Qué grato escucharlos, dice Lilian Cárdenas. Bueno, y este sí, esta flor es completica para ti. El mejor periodista y columnista, o cronista, diría yo, para corregir y ser exactos en el español. Yo quiero decirle algo, no sé si ahora o más adelante, sobre eso del señor Escamilla, tan amable y tan gentil, de llamarme el mejor periodista. Sobre eso me gustaría decirle algo. Dale, el micrófono aquí es tuyo, por supuesto. Ah, bueno, esto es rapidito. Como ustedes saben, salvo en esta época de la pandemia y del encierro y la cuarentena, Cartagena es una ciudad de turistas. ¿Sí? Y yo, todas las tardes, antes de que comenzara el COVID, salía a caminar por hacer un poco de ejercicio, pero también por pasear, por ver el mar. Yo hacía 40, 45 minutos de caminata por la orilla de la bahía de Cartagena. Uh-huh. Y todos esos turistas venían y me decían, todos muy bellos, el marido, la señora, dos niñitos con ellos. Me decía: don Juan, ¿me deja tomarle una foto? Es que yo soy de Sonsón, Antioquia, o de Ambalema, Tolima. Y mi mamá lo admira mucho. Mi mamá dice que usted es el mejor periodista de Colombia, que usted es al que le cree. ¿Sabe una cosa? Puedo jurar
ante todos los señores de la audiencia, que yo nunca me sentí ni vanidoso, ni me sentí ufano con eso, cuando me decían ese elogio. Lo agradecía en el alma, eso sí. Pero ¿sabe lo que yo pensaba? Sinceramente se lo digo. Cuando oía esas palabras decía, ay, otra responsabilidad que cae sobre estos hombros. A esta gente que confía en mí, que me califica así, que me considera así, yo no le puedo quedar mal. Otra responsabilidad, otra persona. Eso es lo que yo, así he alimentado mi alma con el cariño de la gente, sí, señor. Y es que nos levantamos muchas mañanas escuchando tu voz y aprendiendo con el profesor Bustillo, si mal no estoy, sobre el español y las sinónimos, antónimos. O sea, es que no era la noticia escueta como tal, sino además era toda una clase de español detrás de una noticia. Era una maravilla, la verdad. Profesor Bustillo, lastimosamente murió hace un año más o menos, a pesar de que era un hombre relativamente joven, 71 años. Germán Bustillo Pereira, nativo de San Jacinto, Bolívar. Yo me enorgullece esto, me complace decirlo. Lo descubrí en un almuerzo en Bogotá que me invitaron. Dije, pero este hombre es una maravilla. Oiga, profesor, porque él era profesor en la escuela militar. Él era abogado. Dije, profesor, ¿usted alguna vez en su vida ha hecho periodismo, ha hablado por radio? Digo, no, no. Dije, ¿por qué no viene? Ah, porque me contó, mire lo que me contó, que como abogado, él se había hecho especialista en derecho constitucional del Brasil. Dije, profesor, ¿y eso en Colombia? Salvo ¿en la satisfacción. ¿En qué se aplica? ¿En qué eso? ¿Eso para qué sirve? ¿En qué se aplica? ¿Satisfacciones intelectuales? Me dijo, sí, señor, eso. Dije, bueno, mañana hay elección en el Brasil. Iban a elegir a Color de Melo, me acuerdo. Profesor, lo invito a mi cabina para que usted, cuando demos las noticias del Brasil, oriente al público, a los oyentes, contándoles cómo es la historia de Brasil, la elección. Y me dijo, bueno, voy por el día de mañana. Y fue y se quedó como 5 años. Así es. Fue un placer. Un día, ya eran tantos los asombros que me producía, las gratas sorpresas cuando empezaba a hablar, porque no llevaba nada preparado, porque cómo iba a llevar preparado si no sabíamos cuáles iban a ser las noticias. Claro. Y él lo que hacía era enriquecer la noticia con la historia y con los comentarios culturales, hasta que un día dijo algo maravillosísimo. Yo dije, caramba, el profesor Bustillo lo sabe todo. Y él, muy modesto como siempre y muy gracioso, se acercó al micrófono y me dijo, don Juan, casi todo. Humildemente, casi todo. No, mira, el tipo más humilde del mundo era ese señor. Sí, me imagino. Bueno, en estos días hubo una tristeza, un fallecimiento que me imagino que, así como a todos nosotros, a ti te habrá causado un dolor profundo y una tristeza, y fue el fallecimiento de Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, nuestro gran Nobel, nuestro gran escritor. ¿Qué significa Gabriel García Márquez en tu vida, Juan? Muchísimas cosas. Me mencionas el nombre de Gabriel García Márquez y se me llena el alma de emociones, de recuerdos, de cuando lo conocí siendo yo un adolescente. Mire, yo tengo una impresión. Después de la muerte de don Miguel de Cervantes Saavedra, el mejor novelista que ha habido en la lengua española es Gabriel García Márquez. Ha habido otros escritores superiores a García Márquez en otros campos, en el pensamiento, la filosofía, el cuento, la poesía. Por ejemplo, hace un rato mencioné a don Francisco de Quevedo, por ejemplo. Pero como novelista, García Márquez es el heredero de don Miguel de Cervantes. Usted me está hablando de Mercedes Barcha. Usted no sabe el cariño que nos teníamos. Lo que me ha dolido, lo que nos ha dolido en mi casa, amargó de a mí la muerte de Mercedes. Entre otras cosas, le voy a contar
Un pequeño secreto hogareño. Margot y Gabriel García Márquez eran primos, lejanos, pero primos. Margot se llama Margot Richie y Guarán. Sí. Apellido guajiro puro. Mhm. Típico de la Guajira. Gabo se llamaba Gabriel García Márquez y la abuela de Gabo se llamaba Tranquilina Márquez y Guarán. Okay. Qué nombre tan bello, además típico de la Guajira, Tranquilina. Márquez y Guarán, hermana, la abuela de Gabo y la abuela de Margot eran hermanas. Esto es una noticia y un orgullo. Yo quiero contarle un cuento sobre, porque ilustra muy bien una idea que en estos días, a raíz de la muerte de Mercedes, esa idea se ha movido mucho y con muchos reconocimientos, y es la importancia que tuvo Mercedes en el trabajo literario de García Márquez. Le voy a contar una anécdota que me la contó García Márquez. Señor. En el año de 1964, ya ellos vivían en México. Tenían sus dos hijos, Rodrigo y Gonzalo. García Márquez se ganaba la vida, se ganaba la comida de la casa, el arriendo, trabajando como publicista en México. Trabajaba en una agencia de publicidad. Él escribía textos, escribía avisos. Y mientras tanto, cuando tenía un ratico libre, di tú, Carla, un domingo, un sábado, escribía unos apunticos para una novela que estaba preparando, año de 1964. Mercedes a cada rato le decía, ¿cómo va la novela? Y él le decía, bueno, muy bien. Ya el coronel se sublevó, ya empezó la guerra civil. Y a los 2 o 3 días, bueno, Gabo, ¿cómo va la novela? Bastante bien, la abuela del coronel se murió, etc. Y un día Mercedes le dijo, mira, Gabo, porque Carla y señores de la audiencia, hay que tener en cuenta que Mercedes era una mujer de un gran carácter, pero además de un gran amor. La combinación perfecta. Entonces Mercedes le dijo, mira, Gabo, vamos a hablar en serio. Tú nunca vas a terminar esa novela si sigues trabajando en esa agencia de publicidad. Tú tienes que ponerte a escribir. Y Gabo le dijo, sí, mi amor, pero ¿cómo me pongo a escribir? ¿Quién trabaja? ¿Quién gana para mantener la casa, los hijos? Ella le dijo, vea una cosa. Siéntese a escribir, que ese es su oficio, escribir. De la casa me encargo yo. Yo respondo por la casa. Gabo le dijo, ¿cómo? ¿Cómo vas a responder por la casa si tú no tienes trabajo, no tienes empleo? Usted, eso no es problema suyo. El problema suyo es escribir. Y lo hizo sentar a escribir. Y me dice Gabo, duré año y medio, 18 meses, escribiendo nada menos que la novela que estaba preparando llamada 100 años de Años de soledad. soledad. Bueno, a los 18 meses, Gabo termina la novela y me dice, yo me preguntaba, ¿y Mercedes cómo hizo? Para que vivieran, no faltó nada en la casa. Pues prestaba dinero aquí, buscaba unos amigos allá, otros amigos venían y aportaban algo de mercado, otros aportaban unos pesos mexicanos, alguna cosa. Pero Mercedes luchó, Mercedes echó la casa al hombro durante año y medio y la sostuvo. Bueno, termina Gabo la novela y yo puedo decir una mala palabra porque no hay con qué reemplazarla en la historia. Y la historia tiene que ser fidedigna. Bien, claro que sí, dale. Bueno, listo, se terminó la novela y Mercedes y Gabo de fiesta. Bueno, van a mandar la novela a la editorial Sudamericana, que era la que la iba a publicar y la publicó En Argentina. en Buenos Aires. Y fueron al correo Gabo y Mercedes a poner la novela en un sobre, correo de aquella época, correo postal. Y llegaron a la oficina de correos en México con el sobre. Y recuerda que había que pesar los sobres porque cuando eran grandes cobraban por el peso. No era lo mismo que una carta, ni esas cosas. Pesaron el sobre y el empleado de correo le dijo, vale 55 pesos mexicanos. Año
67, finales del 66 y comienzo del 67. Vale 55 pesos, le dijo el señor del correo. Mercedes abre la cartera y dice: a mí me quedan 50 pesos, es todo lo que me queda. Gabo, no tengo un centavo, Mercedes. Entonces sacaron unas hojas, dejaron el resto, el señor volvió a pesar y le dijo: ahora sí vale 50. Entregaron los 50 pesos, guardó Mercedes las hojas para mandarlas después, cuando consiguiera otro dinero, volverlas a mandar a Buenos Aires. Guardó las hojas en la cartera y salieron a meter el sobre en el buzón que estaba en la esquina, en la acera, afuera. Dice Gabo que cuando iban camino del buzón con el sobre en la mano, la mitad de la novela, Mercedes murmuró entre dientes: con tanto sufrimiento, ahora lo que falta es que esta novela no sirva para una mierda. La metieron en el buzón. Mire usted qué historia. Lo que es la vida. Lo que sí. Es la vida. Ese es mi homenaje a Mercedes Barcha, formidable, hija de un emigrante egipcio. Maravillosa mujer. Don Demetrio Barcha, maravillosa mujer, sin lugar a dudas. Y tú y Gabo tienen una similitud ahí, y es que le hicieron caso a sus mujeres. Sí, sí, señora. Sí, yo nada, le digo una señora. Cosa. Un buen consejo casi siempre viene de las mujeres, de la familia de uno, o de la madre, o de las hermanas, o de la esposa, o más adelantico de las hijas de uno. ¿Sabe por qué? Porque las mujeres tienen una intuición, tienen un palpito, tienen una antena parabólica oculta, invisible. El sexto sentido. El sexto, uh-huh. Ese es como el décimo. Que funciona muy bien, eso es cierto, Juan. Sí, una esta novela tuya, bellísimamente ilustrada en su momento cuando salió publicada con la revista Diners por el maestro Fernando Botero, en 5 bellísimas ilustraciones. María, la historia de María Abdalá, la balada de María Abdalá. Abdala. ¿Crees tú, Abdalá, es un homenaje? Así pronunciamos en árabe. Ah. Abdalá. ¿Es un homenaje a Gabriel García Márquez? ¿Te podría decir eso, Juan? Yo siempre lo creí así desde el punto de vista, homenaje desde el punto de vista literario. Sí, claro que sí. Desde el punto de vista humano, es la historia de los emigrantes árabes, de los emigrantes libaneses, en el Caribe colombiano. Está absolutamente lleno de libaneses que llegaron aquí, o sirios o palestinos, llegaron aquí y encontraron apoyo, respaldo, cariño, encontraron un plato servido, encontraron una mano tendida para ayudarlos. Ese es el meollo de la novela, sí señor. Pasemos un poquitico ya a hablar de otra parte, digamos, de tu obra literaria. Estamos hablando aquí de puro cuento también, obviamente tuyo, y ahí, en general, claro, los cuentos todos son maravillosos, pero hay uno que me llamó mucho la atención, que se llama .com, y quisiera que tú nos dijeras por qué ese cuento es tan actual hoy en día. Es que parece que lo hubieras escrito ayer. ¿Sabe por qué? Porque fue mi primera gran perplejidad cuando empezó a llegar el boom de la tecnología, cuando empezó a llegar el internet, cuando empezó a aparecer Facebook, cuando las redes sociales, cuando el computador, cuando todos estábamos maravillados, con razón, claro, todos estábamos maravillados ante las nuevas tecnologías. Y entonces yo recibí escribir un cuento en el que se pudieran mezclar los viejos tiempos del lápiz y el papel, lápiz y papel, con los nuevos tiempos del computador. Esa fue la idea de escribir ese cuento .com. Pero hay algo que me gustaría que supieran, Carla, y de ese libro. Lo que me ocurrió hace apenas unos meses. Uh-huh. En ese libro hay un cuento mío, que se llama María Mulata aprende a cantar.
Ah, Y a sí. mulata es ese pajarito negro que abunda en Cartagena y en el Caribe. Por todos lados se mete en las casas, se mete. Bueno, ya ha llegado a tal grado de confianza con la gente, la María Mulata, que se pone en las mesas, se para al lado de tu plato a comer contigo. Ya la gente no las ataca ni las persigue ni nada de esas cosas. Había un amigo mío en Cartagena, hoy puedo dar el nombre como un homenaje a él, Augusto de Pombo Pareja, que fue alcalde, que fue rector universitario. Un hombre extraordinariamente humano que decidió que a las mariamulatas le faltaba una cosa: aprender a cantar. Y entonces en el patio de su casa en Cartagena había una mariamulata que venía todos los días en busca de comida a la misma hora, 5 de la tarde. Y él comenzó a salir al patio y a enseñarle a cantar a la mariamulata. Augusto murió en la vida real también. Y el día que muere, en el cuento, en mi cuento, María Mulata viene y no lo encuentra y sale a buscarlo. Ay, sí. Y entró al cuarto y lo encontró muerto y se fue llorando y no volvió nunca más. ¿Sabe lo que pasó con ese cuento? Señor. Para mi alegría, lo acaban de publicar en francés, en Ah, qué bien. un libro de cuentos colombianos, en París, traducidos al francés. Escogieron ese cuento mío, ellos lo escogieron, yo nunca hablé ni me consultaron, lo escogieron y lo publicaron. Después de que ya lo habían escogido, me avisaron y yo dije, claro, me complace profundamente. Claro, me imagino, obviamente. Pues mira, de este cuento, este libro de cuentos es absolutamente maravilloso, el que tú cuentas es lindo, el punto com. No se alcanzan ustedes a imaginar, uno lo lee y uno dice, es como si Juan lo hubiera escrito ayer. Retrata justamente el momento que estamos ahora todos viviendo en casa, digamos, encerrados y con toda esta situación tan compleja para todos. Así que muy recomendado este libro. Estábamos hablando también, por supuesto, en este momento en Encuentro de Palabras, un espacio para tu voz, de este homenaje literario que le hizo Juan a nuestro queridísimo Nobel que siempre llevamos en nuestro corazón con gran orgullo y con una gran alegría. Creo que ha sido la noticia más grande que nos hubieran podido dar. Y es este libro, el homenaje que le hace Juan a Gabriel García Márquez. También es una bellísima novela. Y hay dos libros de los cuales también hemos estado hablando acá. Uno que tiene además un título muy bonito, que es El Diccionario de la Vida, y el que ya también mencionamos, el de las palabras pues más bellas y otros relatos sobre el lenguaje, unas crónicas absolutamente maravillosas, son libros todos muy recomendados. Juan, en este momento tenemos todavía muchísimos, pero muchísimos más saludos y preguntas, entonces creo que vamos a darle el micrófono a nuestros seguidores y continuamos, por supuesto, conversando y con muchas más sorpresas para ti en este programa de Encuentro de Palabras, un espacio para tu voz. Por acá dicen, Casa Bencos, Maestro Gozaín, ¿cómo nace la canción del Fa 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 que interpretó Pablo Gallinazos? Discúlpeme la curiosidad. Ay, qué buena pregunta. Casa Bencos, mandan la pregunta. Bencos. Ay, es la pregunta sobre, ¿cómo se llama la canción de Gallinazos, hombre? Ah, fa, 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 fa. Ay, la. Déjeme, ya me acuerdo, eso tiene 40 años. No, Claro. pero no solo la interpretó Gallinazos, la compuso y ganó un festival de la canción. ¿Cómo se llamaba esa canción tan bella? Alguien del público nos ayuda, eso sí, no hay Ahorita manera. alguien nos escribe y nos ayuda, sí, señor. Mire, esa es la canción de los tiempos juveniles de mi generación. Una flor para mascar, nos dicen por acá. Por eso salgo siempre a caminar en busca de una flor para mascar, pensando que a la vuelta de la tarde el trabajo con que sueño ya es verdad. Mire, fue la canción que nos abrió los ojos a la nueva música que estaba imperando, imponiéndose en la América Latina, la música de los jóvenes de los años 60 y 70. Pablo Gallinazo, qué gran compositor, Pablo, qué gran amigo y qué gran ser humano, ¿vio? Muy bien. Sé que hay otros saludos, otras preguntas, aquí con la ayuda de Alex Mena, que es
¿Y qué influencia tuvo de la madre? ¿Pablo Gallinazo o yo? Juan Ah, Gosaín. yo. Eso, me encanta esa pregunta. Porque siempre he creído en mi vida. Siempre, más que creído, he querido creer. He tenido el deseo inmenso. Doña María Inés Cuadros, que hace la pregunta. He tenido la ilusión de haber heredado la vocación cultural, lingüística, literaria de mi padre y la generosidad de espíritu de mi madre. Esa mujer era la bondad completa. Ahora que a la hora de dar rejo, también era la autoridad. También era Mire, generosa. generosa con el látigo. ¿Usted sabe cómo se llamaba en los pueblos de esta parte de la costa, lo que hoy es Sucre, Bolívar, Córdoba? Yo nací en Córdoba, San Bernardo del Viento. ¿Sabe cómo llamaban al rejo de la infancia? No, señor, Ca no me cada tocó. vez, bueno, ¿qué le va a tocar? Usted es una jovencita seria, no digo seria, juiciosa. Y además bogotana, entonces allá no había. Ahora verá, cuando se iban poniendo viejos y se iban desflecando los cinturones de los varones en la casa, llegaba la mamá y los colgaba en un clavo. Aquella presencia amenazadora de un cinturón en el clavo de la entrada al cuarto. Y la madre, cuando uno se ponía en eso y decía: joven, ojo, que ahí está Mateo Moreno, que saca lo malo y mete lo bueno. ¿Sabe cómo sacaba Mateo Moreno lo malo? Mateo Moreno era el rejo. Para eso también, pero lo que yo recuerdo de mi madre es la bondad de su corazón. Mire, Qué bonito. no solo de ella. Carla, hay algo que a mí me conmueve recordar y evocar. La solidaridad, la unión, la fraternidad de la gente de San Bernardo del Viento. Allá no había diferencias, había ricos, no había, había unas personas con más capacidad, allá no había grandes ganaderos ni esas cosas, no, pero todos éramos iguales. Yo comía en la casa del pobre, el pobre comía en mi casa, donde nos cogiera la hora del almuerzo. Y siempre las madres, la mía y la de todos: ven, mijito, siéntate, no te vayas, ven, cómete algo, ven. Mira, mijito, te quiero dar una opinión, un consejito. Anoche te vi que estabas en esto. Todo con amor. Yo quisiera ser en la vida el hijo de la vocación cultural y lingüística de don Juan y del sentimiento de amor y del corazón de doña Berta. Eso para mí es suficiente. ¿Para qué más? Hermosa respuesta. Vamos a ver qué más hay por acá en saludos y en comentarios. Un saludo cordial al maestro. Por favor, háblenos de la campana del recreo, las famosas Espere campanas. un momentico, que eso no se puede mencionar. Si Gustavo me da una de las campanas del recreo que están aquí. Mire, mire esto. Se volvió legendaria en Colombia desde R. Pero Bernardino. total. Mire que hay varias. Llegó la hora del recreo. Recreo. Yo guardé dos como unas reliquias, pero en la redacción de RCN Radio en Bogotá ¿Cuántas? hay una vitrina que tiene como 200, todas mandadas como regalo por los oyentes. ¿Sabe cómo nació eso? Don Jorge No. Montenegro, por favor, háblanos de la campana del recreo, me manda a decir Jorge. Mire, yo toda la vida, cuando trabajaba en la radio, toda la vida decía: bueno, pero en el mundo hay unas noticias muy curiosas, Sí. que son noticias, ojo, no se trata de inventar nada, ni de contar chistes menos. No. Un día les dije a mis compañeros, muchachos, a todos los de la mesa de trabajo, a los de la redacción, a los locutores, a todos: hay unas noticias que ocurren en todo el mundo, que son insólitas, que son increíbles, que son asombrosas y no se transmiten nunca, nadie las divulga. En medio de tanta noticia, sobre todo tanta noticia mala como ha habido en Colombia en los últimos años, en medio de eso les dije: hagamos
un alto en el camino, como si fuera un recreo de todas las noticias que hay, y hagamos el recreo con las noticias curiosas y sólidas, y por eso lo puse el recreo. Llegó la hora del recreo. Y entonces llegaban, teníamos unos requisitos. El que va a dar una noticia en el recreo tiene que decir dónde ocurrió, cómo ocurrió, cuándo ocurrió, para que los oyentes vean que es verdad, que eso es con nombre propio. Y entonces llegaba alguien y me decía: mire, Juan, esta noticia tan increíble que ha pasado, que pasó hoy en un pueblo de la China. Yo la miraba y le decía: cuéntela. Le sonaba la campana y él echaba su noticia, sonaba la campana, se acabó el recreo y seguíamos con las otras noticias. Pues comenzaron los oyentes a enamorarse del recreo en una forma tan apasionada que llenaron la redacción de RCN de campanas. Me llegaban unas cartas hermosas: querido Juan, estuve de paseo en Buenos Aires y al llegar a la plaza de mercado vi un señor que vendía campanas y compré esta para el recreo. Ay, divino. Carlos Pérez, etcétera, sí. No, no, el recreo se volvió una institución, es la verdad. Sí, la verdad que sí, era una maravilla, porque uno sabía que venían noticias refrescantes, que eran buenas, que eran divertidas, que eran curiosas, obviamente que eran verdaderas. Era un momento en el que, ¡pum!, las antenas de uno se paraban todavía más para poder escuchar esos minuticos de la campana y las noticias que venían. De esparcimiento en medio de tanta noticia grave, mala, solemne, importante, era un esparcimiento. Un Así solaz es. Para el espíritu de la gente. Así es, Juan. Bueno, y sabemos que en este momento, después de todo lo que ya hemos hablado y que el tiempo se nos va corriendo con estas anécdotas y con estas respuestas tan absolutamente bellas de corazón, con todo lo que hemos sabido de tu literatura, de tus crónicas, de los libros, de tu estilo de vida, de esos recuerdos de ese pueblo tan hermoso como San Bernardo del Viento, llega un momento en el cual también sabemos que la música te gusta, y particularmente creo que el vallenato, si no estoy mal. ¿Sí? ¿Qué es el vallenato? ¿Por qué te gusta tanto esa música? Yo dije un día, en una conferencia en el AI Festival de Literatura, que se celebra cada año en Cartagena. Estábamos Daniel Samper Pizano y yo. Gran periodista también. Y gran compañero y gran señor, y gran hermano. Estábamos conversando y yo dije: mire, Daniel, permítame ser franco y categórico. El vallenato no es un género musical. El vallenato es un género literario. El vallenato es una forma de contar el cuento. El vallenato es el cuento bien contado. Son tres instrumentos en un conjunto vallenato clásico, no de los modernos, sino clásicos, históricos. Hay nomás tres instrumentos: la caja, la guacharaca y el acordeón. Tres instrumentos no hacen una orquesta, ni hacen una gran musicalización, pero el cuento que cuenta el vallenato, eso fue lo que a mí me enamoró, Carla. Las historias de la vida real, los cuentos tan graciosamente contados, contados con tanta donosura, con tanta gracia. Eso fue lo que me enamoró del vallenato. Bueno, pues aquí en este momento de encuentro de palabras, un espacio para tu voz, que tenemos un regalo y una sorpresa que esperamos te guste mucho, y es un regalo y una sorpresa en la voz de un artista que también queremos mucho aquí en Rich Producciones. Es un artista con el cual ha estado en nuestros escenarios y ha compartido con nuestro público, los ha puesto a bailar y los ha puesto a gozar. Estoy hablando de Julio Erazo. Le damos la bienvenida a Julio Erazo, hijo. Hijo. Sí, porque el papá, ya bien tú lo sabes, es uno de los compositores, músicos, maestros de los Corraleros de Majagual. Me vas ya, a decir a mí, ¿no? Ya Julio está. Erazo. Hola, ¿cómo estás, Juan? ¿Cómo te ha ido? Gracias, mire, por la invitación. No, mire, se me pararon los vellos. Oí decir Julio Erazo y me acordé de la burrita, de los sabanales, del gran maestro Julio Erazo con los Corraleros de Majagual. ¿Era su papá? Es mi papá todavía, ya tiene 91 años, Juan. Ah, 91, que Dios lo conserve 900 más. Dios permita.
Ay, me acuerdo de la adolescencia en San Bernardo del Viento bailando con las muchachas mientras cantaba Julio Erazo. Sí, señor. Qué maravilla. Bueno, no sé qué pasó con el internet, pero dejamos de ver la imagen de Julio. Aquí estoy, aquí estoy. Ah, bueno. Bueno, pues, Julio nos... Sí, Carla me ha invitado para que cante una canción y que represente eso que tú estás hablando, Juan, de cómo transmite el vallenato una noticia, una narra una historia, expresa un sentimiento. Y para eso quiero pedirte favor de que me dejes acompañar de mi amiga, esta que tengo aquí, que se llama mi amiga la guitarra. Porque estas canciones que te voy a cantar seguramente fueron primero grabadas en guitarra. El vallenato comenzó grabándose primero en guitarra, ¿tú te acuerdas muy bien? Sí, señor. Y... los primeros vallenatos, acuérdese quién hizo célebre en Colombia el vallenato con su guitarrita, Julio Bovea. Antes de Bovea, nuestro amigo, ¿cómo se llamaba? El Guillermo Buitrago. Guillermo Buitrago Buitraguito, que murió a los 27 años de edad, hombre. Sí, muy joven murió. Bueno, esta canción que voy a cantarte narra una historia de una de las personas que, pienso yo, ha sido uno de los más grandes narradores de historias en la música vallenata, Rafael Escalona. Y Rafael Escalona hizo una elegía a un amigo, y el amigo se llamaba Jaime Molina, ¿cierto? Me voy. Entonces... me voy porque voy a empezar a llorar. Quiero que tú escuches entonces la versión en guitarra de Jaime Molina. ¿Oíste? Dice así: recuerdo que Jaime Molina, cuando estaba borracho, con esta comisión, que si yo voy a primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, le sacaba un sol. Que si yo moría primero, él me hacía un retrato. Si él se moría primero, me sacaba un sol. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacar el sol. Ahora prefiero esta condición, que me hiciera el retrato y no sacar el sol. Famosas fueron sus parrandas, ya ningún amigo dejaba dormir. Famosas fueron sus parrandas, ya ningún amigo dejaba dormir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba, con frases de cariño que sabía decir. Cuando estaba bebiendo siempre me insultaba, con frases de cariño que sabía decir. Luego en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. Luego en las piernas se me sentaba, me contaba un chiste y se ponía a reír. La cosa comenzó de niño, Jaime Molina me enseñó a beber. La cosa comenzó de niño, Jaime Molina me enseñó a beber. Y donde quiera estaba, él estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. A donde quiera estaba, yo estaba conmigo. Y donde quiera estaba, yo estaba con él. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael. Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y sin Rafael. Ese era Jaime. ¿Sabe de quién me ha hecho acordar esa canción ahora, además de Rafael Escalona? ¿Me están oyendo bien? Sí, señor. ¿Sí? Maestro Escalona, que era gran amigo tuyo. Oh, gran señor, gran amigo, gran... mira, era un genio de la narración vallenata. Pues le quiero contar una historia de esa canción que me pasó con alguien que usted me ha preguntado a lo largo de toda esta noche, con Gabriel García Márquez. Yo fui jurado del Festival Vallenato 8 veces en Valledupar. En una de esas me tocó con Gabriel García Márquez, también con Enrique Santos Calderón y con un gran músico ya muerto, que Julio Erazo sabe a quién me refiero, el maestro Luis Enrique Martínez.
Voy a llegar. Estábamos en la plaza de Valledupar, en la plaza Alfonso López, que era donde estaba la tarima. Y estábamos ahí, pues el gentío y los músicos en la eliminatoria, ¿no? Ya el día final. Y nos bajamos porque en el sótano de la tarima está la oficina de la Dirección de Turismo, de la Dirección del Festival Vallenato, y nos bajamos. Y estando ahí, me dice García Márquez, me quedó al lado, me dijo: Juan, ven acá, ¿cuál es el vallenato que más te gusta a ti? Y dije: No, maestro, son tantos. No, hombre, dime uno que te llegue al alma. Y dije: La elegía por Jaime Molina, de Escalona, esa que acaba de cantar, Eraso. Me dijo: ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Por qué te conmueve tanto? Le dije: Porque un hombre que se ofrece a morir en lugar de su amigo, por Dios. Además, la canción es muy bella. Y además, Gabo, le dije, porque yo soy coautor de la canción. ¿Cómo? Puso los ojos así. Dije: Sí, hace un par de años vine al Festival Vallenato y Escalona estaba en el patio de la casa de Hernandito Molina y Consuelo de Molina. Y me llevó a un rincón Escalona y me dijo: Juan, oye la canción que le compuse a nuestro amigo Jaime Molina, el pintor, al que le hizo varias canciones y era amigo de todos nosotros. Me canta eso y le dije: Rafael, qué cosa tan bella y dolorosa, ¿cómo se llama eso? Me dijo: Jaime Molina. En vallenato le ponen a las canciones el nombre del protagonista y nada más, Jaime Molina. Le dije: No. En la poesía española del siglo de oro, cuando se escribió un verso doloroso, un poema doloroso más que un verso, porque la novia lo dejó, porque se murió el padre, porque se murió un amigo, usaban siempre la palabra elegía. Rafael, ponle a esa belleza Elegía por Jaime Molina. Cuando salió el disco se llamaba Elegía y le digo a Gabo, digo, yo le puse Elegía, ¿soy coautor o no soy coautor? Y yo, sea serio, hombre, que le estoy diciendo. Bueno, pues esa era la sorpresa. ¡Ay, qué bello, Julio Eraso! Muchas gracias a ti, Juan, y a Carla por la invitación. Un abrazo y que estén muy bien. Gracias, Dios te pague. Gracias a ti, Julio, y nos complace decir que el otro sábado este que viene, pues vamos a contar la vida y la obra de Julio Eraso, por supuesto también la de Julio Eraso, papá, en Conversaciones Musicales, Una Nota de Vida. Y ¡Ay, qué bello! yo sí quisiera hacer una invitación aquí muy atrevida, no sé si Juan después me va a regañar cuando se acabe el programa. Yo no sé si Juan quisiera acompañarnos este sábado para ese programa y hablamos un ratico del vallenato y de toda esa literatura, de toda esa música hecha poesía y hecha letras y hecha música que es el vallenato y recordamos también a los corraleros de Mahahual y todas esas bellas historias, Juan. Pero un momentico, ¿cuál sábado? ¿El 20 de esta semana? El 20 de esta semana, sí, creo que el 20, ¿no? Bueno, 22. el día 22. O lo No, dejamos para otro día, eso no, sí. no, 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 háganlo tranquilo, yo no. Ok. Es que no puedo este sábado. No Bueno, puedo, perfecto. tengo compromiso con una conversación como esta, adivina con quiénes, Carla. Me invitaron. Qué bello para mí. Qué grato. Cómo estoy de agradecido. Me invitaron los periodistas colombianos residentes en España Ah, qué bueno, qué buena a un conversación también. conversatorio para hablar del país y todo eso, sí. Pero otro día Perfecto. lo hacemos. Julio, dile a tu papá que le mando un beso, dáselo aquí en la frente. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Él se va a acordar de mí. Saludos a todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Bueno. Julio. Nos vemos este sábado en Conversaciones Musicales para estar hablando de tu vida y obra y, por supuesto, toda esa herencia musical. Claro que sí. Gracias. Bueno, chao. Bueno, Carla, chao. Tenemos una sorpresa más de alguien que nos mandó y que te la voy a poner en este momento, un fan también tuyo. A ver si reconoces quién está ahí en esa imagen. Esa pequeñita, ¿quién podrá ser? Está muy pequeña la imagen en el televisor para mí, en el A ver, computador. aquí con la ayuda de Alex vamos a ver si se puede agrandar y no se nos No, se achicó más. y no se Ahora nos sí. pixela un poquitico. Esos cachetes, como de quién serán, don Juan Gosaín. ¿Esa es Margot? Sí, señor. ¿Esa es Margot Richie? Esa es Margot Richie, tenía 2, 3 años. Ah, en el siglo XV. Creyó, lo van a matar esta noche, Sí, que conste. que conste y dejo dicho que tiene toda la razón ella.
Ay, qué bella. ¿Y dónde es esa escalera? ¿Qué es eso? No tengo ni idea. Después ya te averiguo la historia y te la voy a mandar escaneada para ti y para Margot. Muchas gracias, Alex, que es nuestra mano invisible, nuestro diseñador que nos ayuda a todas estas cosas. Pasemos rápidamente en este programa y en estos minutos que nos van quedando, Juan, por supuesto, al tema fundamental que también adoras y que llevas en el alma y es el idioma, la lengua, las palabras, las letras y demás. ¿Cuáles crees tú o que te gustan a ti? ¿Cuáles son las palabras más bellas en el español? Tú sabes que ese fue, esa pregunta, esa exactamente, fue el origen del libro que tú mostraste, entre otros, el libro de Las palabras más bellas y otros relatos del lenguaje. Me preguntaron eso, ¿cuáles son para usted las palabras más bellas o cuál cree usted que son las palabras más bellas del idioma? Y entonces yo escribí una crónica en la que digo lo siguiente. Yo he notado en la vida, he notado que a las personas las palabras más bellas les parecen unas u otras, dependiendo de si se trata de un hombre o de una mujer, el que opina. Mira esto, Carla, mira esto. A las mujeres les encantan mucho, bellamente, las palabras relacionadas con los sentimientos. Gratitud, amor, amorío, les encanta. A los hombres les gustan un poco más las palabras vinculadas con la virilidad, como valentía, coraje, etc. Entonces yo me puse a la tarea, duré un poco de días en eso, un montón de días, a la tarea de ver cuáles me encantaban a mí. Y escogí dos o tres palabras. Escogí, por ejemplo, agua. ¿Sabe por qué? Porque es Porque vida. es refrescante, es vida. Yo digo agua, como ahora, y me da sed. Se me agua la boca, empieza a pedirme agua. Otra muy bella, hermosísima, árbol. ¿Te puedo decir por qué? Claro. El árbol es tan noble, tan generoso, tan bondadoso, que el árbol le da sombra a todos los seres de la naturaleza, a todos, incluso al leñador que lo va a cortar. Así es, sí señor, a buenos, a malos, a todo el mundo le da sombra, Todo el mundo. como el árbol de la plaza de Valledupar, de donde está, donde inició pues el Festival del Vallenato, que es un árbol, un palo de mango, como llaman allá, y que es tan emblemático y es un punto de Sí, encuentro para la gente y es un sí. motivo de orgullo ese palo de mango allá en Claro, la plaza, en el así parque. es. Así es, lo recuerdo perfectamente. Bueno, hay una serie de preguntas un poco curiosas o continuando con este tipo de preguntas curiosas. ¿Por qué es distinto? Porque dices tú que es distinto el idioma a la lengua. El idioma no es que haya una diferenciación rotunda, yo lo digo más por sentimientos, por Sí, razones de afecto. yo sé. El idioma es un poco más solemne. El idioma es lo que está en el diccionario. El idioma es lo que está en la academia. El idioma es lo formal. En cambio, el lenguaje, para mí, estoy hablando para mí, el lenguaje tiene como que una connotación un poco más popular, un poco más festiva, incluso un poco más sencilla y elemental. Esa es la diferencia que yo hago. O sea, el idioma está para los académicos y la lengua es es del pueblo. No, no. Por eso le insisto, estoy hablando de cómo la siente uno por dentro, no cómo hay que aplicarlo. No, al contrario, ojalá el idioma, como está en el diccionario, como se enseña en las academias, lo aprendiera todo el mundo. Todo. No, lo que digo es que el sentimiento de idioma es un poco más solemne y serio.
Mi Sí. sentimiento del lenguaje es un poco más popular y callejero, es lo que quiero decir. Ok, perfecto. Bueno, ¿cuáles son las palabras más largas que tiene el español, Juan? Yo encontré una, pero me cuesta un trabajo recordarla, que tiene 21 letras, me parece. Relacionada con el aparato que sirve para tomar radiografías. Ay, sí, ya no me acuerdo. Yo me puse a buscarla y la encontré, la palabra más larga de la lengua española. Sí, señora. No lo dudo. Bueno, bien, no importa. ¿Cómo se llama ese palito de la ñ que a uno le enseñaron que tenía que ser así curvito y demás? Porque eso tiene un nombre. Sí, señora, se llama virgulilla. Se llama virgulilla. Usted sabe, a propósito, que en todos los idiomas en los que se usa el alfabeto latino, es decir, de la A hasta la Z, casi todas las letras son las mismas en español, en inglés, en alemán, en francés, etcétera, ¿no es cierto? Sí. Pero el único idioma del mundo que tiene la ñ es el español. La tiene incluso en el nombre, español. Exacto. Esa letra no existe en ningún otro idioma. En los otros idiomas, el sonido ñ se forma con la G y la N juntas, como en cognac. Por ejemplo, en francés o en italiano, cognac se escribe cognac, y se pronuncia cognac, la GN. En español no, en español tiene letra propia, la ñ. Es la única letra con tilde, tilde propia, ese rabito que lleva ahí, la virgulilla, es la única letra que tiene eso en el mundo, ese rabito encima. Muy bien. ¿Cuáles son las palabras más raras del español? Ay, caramba, electroencefalo, que sí, ¿cómo se llama? La palabra más larga, ahora no me deja dormir en toda la noche. ¿Cuál es la palabra más qué? Rara. Aquí nos están ayudando. En electroencefalografista, Esa es, mami. el que hace radiografías del cerebro, el que hace radiografías eléctricas. Ay, mire, y aquí llega Guillermo Lucas Urrego. Electroencefalografista y esternocleidomastoideo son dos de las palabras más largas del diccionario de la Real Academia, con 22 y 23 letras cada una, lo que le había dicho. Don Guillermo, gracias por colaborar, hombre. Fíjate, la estaba mandando él cuando yo me acordé. Sí, tal cual. Electroencefalografista y esternocleidomastoideo, que es un hueso. Ajá, sí, señor. Bueno, ¿y cuáles son las palabras más raras del español? Eso es lo que le estoy contestando. A esas son las más largas, pero las raras ¿La qué? también. Raras, No, raras. no, rara, esto está lleno de lo que usted quiera. Esto Claro. hay todo lo que usted quiera. Hay unas palabras. ¿Sabe qué me duele? Que se hayan perdido a lo largo de la historia tantas palabras que ya no se usan. Pero palabras raras, las que usted quiera. Claro. Una que a mí me parece insólita es intentillo, que se usaba antiguamente. Ya nadie lo usa. ¿Sabe qué es un intentillo? No, señor. Un intento que se quedó sin cumplir. Un intentijo, por decirlo en términos de hoy. En términos de hoy. Los españoles de España usan la terminación illo como un diminutivo frecuente. En América, en cambio, usamos ico. Bueno, un intentillo es un intentico. No, hizo un intento por escribir, pero es un intento así chiquito, un intentillo se llamaba, imagínense. Interesante. Y tú tienes una crónica en donde dices que cuál es el símbolo más utilizado en los idiomas en el mundo. O la Símbolo, palabra, o la palabra. no, no sé, que supongo que el símbolo es arroba, Arroba. hoy en día, claro, porque es el del internet, el de las direcciones, el de etcétera, todas esas cosas. ¿Y cuál crees tú que es la palabra más utilizada en nuestro idioma, en el español, aquí en Colombia? No. No es la palabra más utilizada, sin duda. Son solo dos letras, mire qué curioso.
Sí. Claro que la contraria también son solo dos letras, sí. Son solo dos. Creo que las respuestas, esas dos respuestas son las más usadas, no y sí. Por razones obvias, porque las preguntas son frecuentes. ¿Y qué entonces qué es una vaina? Dejémonos de vaina. ¿Qué Dejémonos de vaina? vainas. ¿Qué vaina es esa, hombre? Tú sabes qué vaina, que parece tan vulgar, tan callejera, tan es palabra de origen latino, de buena familia. ¿Sabes lo que significaba vaina en latín? Lo que empezó significando en español cuando el español la heredó del latín. Envoltura. Envoltura, claro, la vaina del fruto. Eso es la envoltura del frijol, la envoltura de los garbanzos. Todo eso es una vaina. Ahora, bueno, ahora cualquier vaina es una vaina, eso sí es. Eso es una vaina. ¿Cuántos Ah. crucigramas te haces en el día, Juan? En el día alrededor de 10. Pero te quiero hacer una aclaración. Yo no hago crucigramas de periódicos ni de revistas. Lo que yo hago son de. Lo que yo hago es comprar unas revistas Sí. que son solo de crucigramas, dedicadas a eso, a los crucigramas. Crucigramas y rompecabezas y acertijos y todo eso. Cada día es más difícil conseguirlas, ¿sí sabes? No, Carla, se han ido acabando en español las revistas exclusivamente de crucigramas porque las acabó el computador. La gente ahora busca en computador unos crucigramas que generalmente son muy flojos. Los del computador tienen que hacerlos muy fáciles porque le Claro, toca para a que la cualquier gente. público, ¿ya? Y entonces las preguntas son, capital de Colombia de seis letras. Piravitoba, voy a poner un día de estos, a ver. Ah, Juan, este espacio ha sido maravilloso, esta conversación ha sido absolutamente increíble. Una, tal vez, después de todo ese amor que uno ha visto, que tienes tú por los libros, por los diccionarios, por ese respeto, por el idioma, por esa precisión y demás, yo te preguntaría, ¿qué le dirías tú a una persona que es capaz de botar un libro a la basura? Ningún libro merece que lo eches a la basura, ni el más malo, ni la peor obra. En mi casa debe haber alrededor, por lo que me dijo una señora bibliotecóloga, que un día vino a organizar eso y a ponerle un poquito de orden, debe haber unos 14.000 libros. Pero ¿sabes qué hay entre ellos además? De pronto encuentro un catálogo de muebles que me llegó hace 10 años. De pronto encuentro un libro sobre las películas que van a presentar este mes, de hace 20 años. Es que ningún libro merece que lo bote. Ninguno. El solo hecho de escribirlo, el solo hecho de imprimirlo, el solo hecho de leerlo vale que lo guardes. Nunca botes un libro. Además es como botar un hijo, ¿sabes? Claro, me imagino. Y son 14.000 los que tienes. Sí, supongo que sí. Lo importante no es tener tanto, sino leerlo, ¿sabes? Claro, evidentemente. Y aprender de ellos y gozar de esos libros. Pues aquí, así como hemos aquí gozado y aprendido en este programa, en este maravilloso encuentro, les queremos dejar una información útil para que nos acompañen el próximo sábado, como ya lo saben, en Conversaciones Musicales, Una Nota de Vida, la vida y la obra musical de Julio Erazo. Y además vamos a escuchar el único, creo, tango que ha compuesto un maestro, pues, del Caribe costeño, que se escucha, se baila, se goza y se le hace venia en Argentina y es de aquí de Colombia. No les voy a decir el nombre porque lo vamos a ver y a escuchar en el programa del siguiente sábado. No se les ¿Sabes olvide, una cosa? señor. Tú no me habías comentado nada de eso ni habíamos hablado. Ese señor que compuso ese tango es compadre mío. Yo bauticé a su hijo. No digo Ah. más, no digo más para poder mantener el secreto que tú quieres conservar hasta el sábado. Claro que sí, gracias, gracias Juan. Y en Richie Producciones se nos está acercando el mes del amor y la amistad, un mes maravilloso para soñar y para regalar serenatas. Así que aquí en Richie Producciones estamos prestos para acompañarlos en esos momentos especiales.
Muchísimas gracias por acompañarnos a todos ustedes que se conectaron hoy de una manera absolutamente especial. No pudimos pasar todos sus saludos y todos sus comentarios, pero fueron muchos, Juan. Te quiero decir que hubo más o menos 220 algo personas, 230, según lo que me iba reportando nuestro querido Alex, que es la persona que nos acompaña siempre desde aquí atrás, nuestro diseñador, que estuvieron conectados con nosotros de corazón y que querían expresar todo el cariño, la admiración por tu trabajo y por el gran ser humano que eres, Juan. Así que muchísimas gracias por este maravilloso espacio, por habernos acompañado, por tu voz, por tus letras y por ese amor infinito al mundo de las letras, pero también el amor, sobre todo, a la familia. Muchas gracias, Carla. De verdad he pasado un rato muy agradable. Ha sido una conversación enriquecedora para mí, estimulante. Les deseo muchos éxitos en su programación permanente y sobre todo a la audiencia, a los que han estado con nosotros. Los siento, los estoy sintiendo como si hubiéramos estado todos juntos en la misma mesa. Muchas gracias. Sí, señor, así es. Estuvimos todos aquí contigo, acompañándote desde ese maravilloso balcón de Cartagena. Un abrazo para todos, síganse cuidando. Y para todas las personas que nos han dicho que si este programa queda grabado, sí, sí, señor, queda grabado en nuestras redes sociales de Facebook y de YouTube de Richie Producciones. Así que ustedes lo pueden ver, lo pueden volver a ver, lo pueden compartir, lo pueden gozar. Y bueno, nos encontraremos acá en Encuentro de Palabras, un espacio para tu voz próximamente con otras voces, con otras historias, con otros protagonistas del mundo de las letras y del mundo de las distintas voces que hay para útiles para la sociedad. Un abrazo para todos y nos estaremos encontrando sábado en Encuentro en Conversaciones Musicales y miércoles en Encuentro de Palabras. Un abrazo. Chao.